There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. Soy Gurruche Frades, soy deportista profesional, soy triatleta de larga distancia. Vivo en un pueblecito de Yurreta que pertenece a Durangaldea, una zona muy cerquita de aquí de Bilbao. Tengo 37 años ya y sin darme cuenta llevo 7 años ya siendo profesional de este deporte y 12 años ya practicándolo. Yo siempre he sido una chica deportista. Bueno, por aquel entonces era fútbol, chicos, baloncesto, chicas. En mi pueblo, en Durango, existe mucha cultura de baloncesto, está el equipo Tabiraco. Y durante 15 años jugué al baloncesto, siendo muy importante para mí, la verdad, el deporte, ¿no? El equipo baloncesto me creó una relación un compromiso con el deporte muy, muy importante. Sí es cierto que con 25 años ya es muy complejo y hay que tomar decisiones y la vida laboral empezaba. Y empecé a practicar deportes individuales y la verdad que lo que empezó siendo un juego con el triatlón en poco tiempo se convirtió en algo muy, muy serio para mí y donde tomé la decisión de tomármelo como mi profesión. Pues bueno, cada momento he sentido que he ido creciendo un escalón más arriba, ¿no? Pero sin duda desde 2015 creo que di un salto a la competición internacional y llevo varios años ahí luchando y creo que para mí un hito sería eso, ¿no? El haber llegado a ese nivel y estar luchando cada año con las mejores del mundo. En ese nivel quiero luchar y en ese nivel estoy luchando. Llevo varios años corriendo ese circuito, es muy complejo prepararlo, estar ahí. Son muchos meses de preparación que crean inseguridades, pasan temporadas y no sabes cómo vas a estar. Y la verdad que rendí como mi mejor carrera. Tuve un gran resultado, conseguí la clasificación, cosas que cuando tú te planteas la temporada ves muy lejos, muy imposible, mucho trabajo por hacer y que salga con tu mejor carrera, pues la verdad que ha sido un inicio de temporada muy, muy brutal. Es un proyecto que cuando una carrera de larga distancia, por ejemplo esta, requiere un trabajo de... Yo llevaba 22 semanas trabajando, o sea, es una pretemporada, muchos ciclos, muchas concentraciones. Bueno, algo peculiar en mí es que lo preparo junto a mi entrenador, que es mi pareja, lo vivimos de una manera muy intensa y apostamos mucho y por algo que es muy incierto y que a veces muy, muy ingrato, ¿no? Y, o sea, que esta vez ha salido bien, que otras veces nos volvemos con un resultado que no nos conformamos. Y la verdad que lo vivo como unas semanas muy intensas, o sea, que apostamos mucho y al haber salido bien, pues, todo eso que preparamos, esos viajes, todas esas cosas, pues la vuelta también es muy intensa, ¿no? De recompensa. Bueno, a día de hoy estoy preparando la segunda parte de la temporada y, bueno, pues me siento junto a mi entrenador. Tenemos muy claras las ideas de dónde queremos estar y de la manera que queremos llegar, que es de la mejor manera. Buscamos los mejores sitios, las mejores maneras para prepararnos. Somos muy críticos con nosotros mismos para siempre construir un deportista mejor y llegar a la línea de salida siendo mejor. Y no es fácil, tampoco tenemos todos los recursos que quisiéramos, pero bueno, tenemos mucha experiencia y la verdad que ya nos avalan grandes resultados. Bueno, nos ponemos un calendario, contamos semanas, hacemos números, nos ponemos metas pequeñas y bueno, vamos superando ciclo a ciclo y bueno, es muy complejo porque al final es una vida de muchos viajes internacionales, no tenemos todos los recursos que queremos a cada sitio que llegamos, pero bueno, con la experiencia que tenemos intentamos que todo eso salga bien y llegar a la carrera en el mejor momento posible.
Y por un lado, yo creo que esto ayuda, ¿no? O sea, ayuda a compartirlo, porque si no sería inviable, sería muchísimo tiempo separados, sería un sacrificio que te restaría muchísimo estar alejado ya de toda tu familia. Y yo creo que en ese aspecto ayuda. También ayuda que es vivirlo todo al 100%, controlarlo todo al 100%. En deportes de alto nivel es el detalle. ¿Qué pasa? Que cuando tú vives algo tan intenso, cuando las cosas son el cansancio, las cosas no salen, pues es a la inversa, ¿no? O sea, todo el fracaso se vive al 200% y es muy doloroso. Pero bueno, vamos a quedarnos que en lo bueno, ¿no? En el viaje intenso que nos estamos pegando, lo que nos comprometemos los dos, lo que trabajamos y eso que nos llevamos de hacer las cosas bien. Pues, o sea, como te digo, en 2015 para mí fue como un salto, ¿no? En Ironman empecé a tener resultados, a luchar con las mejores y siento que desde ese momento es como que no hemos parado. Es competir, preparar la siguiente, competir, preparar la siguiente y como te he dicho también son 24 horas, o sea que es... La verdad que es un desgaste grandísimo y sin desconexión, ¿no? Pero que ahora mismo lo vivo, o sea, es un desgaste, pero lo vivo de una manera súper bonita, ¿eh? Porque o sea, ahora mismo es nuestra vida, en lo que creemos y en lo que queremos hacer. El Ironman de Hawái es el campeonato del mundo de Ironman, donde en profesionales solo van 50 hombres y 35 mujeres, o sea, hay que clasificarse, no va a todo el mundo. Este año me he clasificado por cuarta vez consecutiva y la verdad que siempre es el sueño de todo triatleta, ¿no? Yo la verdad que nunca lo he vivido como un sueño, creo que ha llegado, ¿no? Llegó el momento y me situé ahí y de una vez de haber estado allí, cuando estás contra las mejores del mundo, pues quieres volver a estar, ya se ha sido durante cuatro años. Llevo entrenándome para cada año intentar estar allí entre las mejores del mundo y es cierto que es una carrera muy ingrata porque muy pocos salen gloriosos de allí, pero es una carrera que cada año he vuelto y me ha hecho volver a reconstruirme para querer llegar allí otra vez y volver a demostrar lo que yo valgo allí, ¿no? Y este año volveré a estar allí, conseguí la clasificación en Ironman de Sudáfrica y mi objetivo es estar entre las 10 mejores del mundo, que creo que lo valgo allí y es por lo que cada día entreno y me preparo. Cada viaje hasta allí ha sido un viaje fascinante, de crecimiento como deportista, porque sí, a veces el deporte tiene muchas alegrías, pero hay que ser consciente de que muchas veces es... O sea, muy pocas veces es alegría, que siempre es, pues te llevas un palo, ¿no? Y siempre he sabido reponerme, volver a prepararme mejor y la clasificación ha querido que yo esté ahí siempre entre ellas. Y la verdad que es una carrera que es muy dura, pero que la disfruto muchísimo. Ya te digo que son 50 y 35, que hay que luchar porque sea el mismo número de plazas, porque ya jugamos con desventaja. Creo que el deporte está súper impulsado hoy en día, el deporte femenino, que se dan muchas oportunidades, que se fomenta muchísimo, pero o sea, yo tengo una espina clavada de que, o sea, que a mí nunca se me ha cerrado la puerta, que se me ha apoyado para que yo esté ahí, para que yo vaya, pero no he conseguido crecer a nivel profesional como un hombre. Creo que económicamente no estamos igual apoyadas ni llegamos al mismo escalón, al mismo estatus que ellos. Y yo creo que hay un gran trabajo, que está muy bien que se nos dé la oportunidad, pero yo creo que hoy en día el nivel femenino ha subido muchísimo, que trabajamos de manera muy profesional y tiene que estar dignamente reconocido. When I saw everything is good. Una parte de mi trabajo es presentar un proyecto y que la gente crea en ese proyecto y la apoye y se sienta identificada en mi persona, ¿no? y se involucre. Y la verdad que para mí es muy importante que la gente lo valore y me apoye, ¿no? En este caso, el Hotel Gran Bilbao ha decidido apoyarme. Para mí es algo que me... O sea, muy positivo, ¿no? Porque al final, o sea, es una vida de mucho sufrimiento, de mucha pérdida de... Bueno, pérdida no, ¿no? De invertir muchísima energía, ¿no?
y siempre estar ahí luchando en contra, que alguien se involucre, que te apoye, pues también es energía para ti, para seguir haciendo cosas, ¿no? Aparte de todo lo que me abre de planificar correctamente mi trabajo. Pues que, bueno, tengo 37 años, que ya son unos cuantos y pues anécdotas son mil, no sé. O sea, es que en un viaje mil cosas, que se te olviden mil cosas, que o cosas que te pasan de principiante, porque a veces vas a una carrera y dices, madre mía, si los nervios, si parezco nueva. O sea, porque los viajes son una odisea. He venido con mi pareja, que es mi entrenador y una persona muy importante en este proyecto que quiero que conozcáis. Bueno, yo creo que Guruche reúne las características que cualquier entrenador desearía para trabajar con ella, ¿no? O sea, es muy trabajadora, tiene muchísima capacidad para soportar entrenamientos muy duros, no se queja, o sea, tiene muy asumido que es su trabajo y todo lo que tiene que hacer y que ya es deportista 24 horas al día, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido pues es una deportista 10. Bueno, lo que me recuerda es otro Gran Bilbao. Parece artístico. Para mí es totalmente la entrada del Hotel Gran Bilbao. Bueno, he llegado hasta aquí por mi compromiso y mi dedicación. Está siendo un viaje profesional que jamás hubiera imaginado y un viaje que además no quiero dejar así por así, que lo quiero terminar como Dios manda, de una manera profesional. Going on outside.